la Tierra nos está haciendo un llamado de emergencia. Este sería el momento más indicado para estar más unidos no solo como familia, sino como humanidad. Además de ser un gran actor, cantante y bailarín, Julio Camejo también es activista. Ante esta serie de desastres climatológicos, el cubano no dudó en expresar su sentir. Es una molestia, porque desafortunadamente nosotros, la raza humana, está provocando todos estos eventos, Manifestó en entrevista vía telefónica con el debate desde la Ciudad de México. Es un llamado que nos está haciendo la Tierra, señores. Ojo, es nuestra única casa, miren lo que está sucediendo, cada vez los cambios atmosféricos son más grandes. Julio Camejou señaló que no basta con rezar y andar poniendo en nuestras redes sociales mensajes al respecto, sino actuar. Hoy nos quejamos, ok, muy bonito, vamos a rezar, pero rezar no va a quitar lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo lo va a quitar nuestra conciencia y nuestro comportamiento, cuando dejemos de contaminar el mundo, cuando dejemos de sobrecalentar el planeta, esto es un llamado que nos está haciendo nuestra única casa, la Tierra, porque al día de hoy yo no conozco otro planeta al cual podamos ir. El cantante resaltó que como personas somos muy irresponsables como sociedad y como seres humanos. Sigamos poniendo diferentes cartelitos en las redes sociales de apoyamos a tal lugar y apoyemos a las personas, pero el rollo está en cómo los resolvemos con víveres o cómo resolvemos ayudando. En este globo terráqueo no solo nos hemos estado afectando nosotros, sino que le hemos estado dando en la torre a las demás especies del planeta. Retomando el punto donde Julio Camejo señala que como seres humanos somos muy irresponsables, contó que no hace ni dos meses, fue llevado a la delegación por impedir que cortaran unos árboles. Y como un ciudadano más en la Ciudad de México, hizo una fuerte denuncia. Me llevaron a la delegación aquí en la Ciudad de México por impedir que cortaran un árbol. Aquí en la delegación Álvaro Obregón negocian para permisos de construcción, talaron casi una hectárea de puros árboles de más de 50 años para construir un edificio. A Julio no le pareció que talaran los árboles de las calles que son de dominio público, que pertenece a ti y a mí, para que pudieran transitar la maquinaria que usaría en la construcción de dicho edificio. Yo, por defenderlo, la tala de árboles, termino en la delegación.